aguacate con abarro. No solo tiene jiquiriquis, también tiene los agapornis a puños. Y perros. Y perros también. Incluso. Frida. Llévele, llévele, ¿no? Aquí tenemos otro. Agapornis. Eso es en reproducción nomás, los sueltas y... No, también se crían en jaula. También en jaula hacen tus parejitas y también se reproducen. Así, pues la verdad que rinde más, pues. Sí. En una jaula, pues, en una jaula de esos, por ejemplo, pueden meter 15 parejas. Ya ellos se van haciendo parejas y tú tienes que complementar porque el agapornis es un poquito difícil detectarlo de joven, pues, el sexo. Tiene que ser un poquito más madurillo. De este lado también tiene algunos otros. Aquí tenemos algunos reproductores y pues sigo teniendo pollada, pues, de lo que voy seleccionando. Siempre me gusta hacer una preselección. Ahí vamos, polladita. Ese viene de Old English, ¿no? Ese viene de Old English. Nadie sangre Old English. Para los que preguntan por los Old English, pues solamente se mete para definir el color, ¿no? Yo lo uso para definir el color, así es. No tanto por la pluma o... Pues es regresarte un poquito, nosotros que estamos trabajando los miniaturas secas. Pero, pues la verdad que siempre el Old English es más conservador en su color. Todavía aquí en México no se caracteriza bien esa cultura de estar criando color. Si vas a criar blancos, blancos con blancos. Todavía hay mucha gente que cría negros con verdes, azules, amarillos. Entonces, pues a veces es difícil, porque si metes un color así, pues después vas a batallar ahí con lo que te esté botando de... Es brown red. Ahí va más pollada. Todo lo de arriba es pura pollada que tengo preseleccionada ya. Después armo los lotes y pues ya lo demás lo vendo. No puedo tener también tanto animal. La verdad que es mucha chamba. Chocolates. Hay mucha chamba y no me dedico a esto. Porque mucha gente a veces cree que nada más me dedico a esto. No. También chambeo. Otro puño de polla. Pumpkin, ¿eh? Pumpkin. Miren, le habían hecho ahí algunas preguntas a Poncho respecto a los cuidados de los jiquiriquis para una exposición. Creo que por ahí Jorge ya les había dado algunas explicaciones. No está de más, de todos modos, darle una retomada. La verdad que un animalito para exposición pues tiene que estar solo. En este caso no tengo mucho espacio, la verdad, todavía estoy haciéndome de más jaulas para meter a cuidar a exponer. Pero sí, lo más óptimo es que esté solo para que no se estén plumeando uno al otro o no se estén maltratando las alas. Si preguntan la edad, la verdad es que lo más conveniente es entre más chicos, Estos pollos tienen 3 meses y 2 meses y medio, 3 meses, y yo ya los separé, aunque sean parejas. ¿Sí? Ya de aquí ya se empezará a ver, porque hasta en los animales, la verdad que hay animales que son como las personas, son más cuidadosos con su pluma, y hay animales que son un poquito más, pues ¿cómo decirlo? Sí, más descuidados, más guandajos entre ellos mismos. ¿Vale? Miren. Y aquí ya les tenemos sus camas limpias, si se fijan. ¿Para qué?
las camas limpias y sueltas, que no esté apelmazada para que las plumas no se trocen de aquí, porque pues sí es importante. A veces las personas pues juzgan un poquito al lado del juez, no están dentro de sus zapatos y realmente no saben bien qué características se ven desde adentro, ¿sí? Uh-huh. Si se fijan, la pluma, digo, está un poquito reseca, también hay que bañarlos, inclusive se bañan para que todo esto áspero pues ya se corrija. No está maltratado, si se fijan, toda esta pluma es de pollo, es un poquito más áspera también por ser pollo, pero después de aquí va a comenzar a pelechar y ya va a comenzar a agarrar su pluma de adulto. A esta edad, ¿qué hay que hacerles? Bueno, ya los separamos. A mí me gusta, en cuanto los separo, hay que desparasitarlos. Desparasitarlos te va a dar mucha mejora en la pluma, porque te va a tener una mejor absorción de nutrientes del alimento que le vamos a estar comiendo, las vitaminas, todo lo que se les meta a los animalitos es bueno, no hay producto malo. Es mejor, aunque sea el producto más corriente, pero estarles metiendo vitaminas, que no meterles nada. Tiene que ver también el aseo, obviamente. Sí, el aseo, por eso mencionaba al principio las camas limpias, estarlos bañando, limpios, ¿no? Los bebederos limpios, desinfectados, también estar desinfectando las camas. Agua fresca. Así es. Ya Poncho ya sabe la mayoría de las cosas. Pero me falta aprender, ¿no? Y así ya. Bien, ahora si me preguntan de los cuidados, pues es un poquito de estar poniendo el día a día. Es lo mismo siempre, estarlos bañando, estarlos limpiando, bien desparasitados, sus buenas vitaminas, la buena alimentación. El médico en paz descanse siempre decía que la mitad de lo fino entraba por el pico. Una buena alimentación pues también te aporta mucho para un animalito. ¿Qué vamos a limpiarle? Cuando los bañamos, ya Poncho ya había hecho un video de cómo bañarlos. Los sumerges en la cubeta, se le pone shampoo de caballo, los deja muy bien. Shampoo de caballo. No vayan a ponerle acondicionador para las mujeres, porque las plumas quedan bien tiesas. Shampoo de caballo, a mí me gusta echarle un chorrito de insecticida también, por lo del ácaro barrenador. El ácaro barrenador, para los que no saben, son algunas veces... Se ve aquí la pluma trozada, como si le hubieran picado. No está cortada al 100%, pues nada más se ven así los puntitos transparentes. Y ese es el ácaro barrenador. Entonces le echo al champú un poquito de insecticida y el champú le ayuda también a que el insecticida permanezca un poquito ahí. Le lavo bien las puntas de sus alas, todo, su cara, sus patas, ¿sí? La cola. Y los pongo al sol, ahí en esos rascaderitos. Y cada que los estás bañando, mínimo una vez por mes. De igual forma, si no se puede bañar, pues le damos una rociada. En la desparasitación que les decía, aporta mucho pues para la sanidad del animal. Un animal bien desparasitado, como mencioné anteriormente, pues tiene una mejor absorción de nutrientes. Si se fijan, esta es una cara bien roja y no está pintada. La cara debe de ser roja en una expo, pero no pintada. El color te va a dar la salud del animal. Un animal bien rojo es un animal saludable, está bien alimentado. También es importante ponerles hierro. Yo también les pongo un piquetito de hierro, porque en esta edad están gastando mucha proteína para llenar. O sea, la sangre es pura sangre, la pluma. Entonces el hierro les ayuda mucho también, junto con la super, ¿qué es? 5500. Qué chingón este. Todos estos animalitos también, al mantenerlos bañándolos y estando rociándolos con agüita, mantienen su pluma más humectada. Una pluma humectada es más flexible y es más difícil de que se quiebre. Si se fijan aquí, por ejemplo, este. Este pues ya comenzó a pelechar, miren. Para este ahorita va a ser bien importante
meterle el hierro, porque apenas va a empezar. Al pelechar pues se debilitan un poquito, el hierro y las vitaminas, y obviamente pues la humedad, para que nos dé una pluma flexible. ¿Sí? Otra, el manejo. La verdad es que pollo no trae mucho manejo, ahorita yo no he tenido mucha chance por mi trabajo, pero es muy importante el manejo en una expo. Cuando uno está dándoles trabajo a los animalitos, rociándolos, bañándolos, vitaminándolos, les estás dando manejo automáticamente. El puro hecho de agarrarlos, ellos ya saben a qué van. Como el de arriba, que no. El de arriba trae más manejo, le he dedicado. Te enfocas más en algunos animalitos que en otros. El blanco igual. Miren, ya sabe. Y así, se digan, no corre, no está asustado. La mayoría de los animalitos, todos sí están manejables. Un animal relajo, por más bonito que esté, en una expo no va a lucir. ¿Qué más les puedo decir? Limpieza, aparte de su color de su cara, pues limpiezan su cara también. Miren. Hay que estarlos limpiando bien. Hay aceititos. También en la pluma se le puede poner algún aceitito, algún abrillantador. Por ejemplo, yo les doy una pasadita. Miren, ese es el manejo. Las hembras es exactamente lo mismo. Lo mismo, limpieza, desparasitada, sus buenas vitaminas. ¿Y en alimentación? En estos... Mira, la mayoría de los alimentos son buenos. También hay que adaptarse a los alimentos que hay en la zona. No todos encontramos buenos alimentos. Yo, por ejemplo, para mi agrado, Purina es un excelente alimento y yo aquí no lo encuentro en Tepa. Es muy difícil de conseguir. Entonces te vas adaptando a otros alimentos. Pero la verdad es que Purina viene en sus alimentos muy complementados. Y pues es muy buena marca lo que sea cada quien. El tamaño. Bien, respecto al jueceo, bueno, déjame agarrar un gallito que es un poquito más completo. En el jueceo, ¿qué le vamos a ver? Ya les comenté el manejo, ¿sale? El manejo pues cuenta mucho. El fenotipo del animal, el fenotipo tiene que hacer una V desde su cuello, su lomo y su cola. Esta es la V. No colas acostadas, no colas exageradamente levantadas. La cabecita es una cabecita en forma de gotita. ¿Por qué se le dice en forma de gota? Porque si lo ponemos así, esto hace la punta de la gota y ya la cabecita hace lo demás. ¿Sale? ¿Qué vamos a revisar? Hay colores que tienen escudos. En el alimonado, por ejemplo, es uno. Al cerrar su ala, forma aquí un escudo. Tiene que tener bien completo su escudo, sus alas, que estén completas. En este caso, este gallo no sirve para exponerlo. Al menos yo no lo expondría. Está pelechando. Cuenta con 10 primarias y 10 secundarias. ¿Sí? Aquí vemos que están pelechando. Que no estén trozadas de aquí. Las vaquerillas también que no estén comidas, tienen que ir completas y tienen que ser abundantes y caídas. No tienen que estar amontonadas en la misma cola. La cola debe de contar con 7 plumas mínimo. Ya hay plus con 8 hasta 9 plumas por lado. Y las colas cuentan siempre con sus ganchos o coberteras. Van desde 4 hasta 6.
también entre más abundante pues es más bonito. En este caso también el gallo está pelechando, miren, aquí va la otra. Su capitana pues también que caiga, la verdad para mí luce mucho un animalito con buenas capitanas, pero también no todo en exceso, todo el exceso es malo, tiene que ser algo acorde. Balanceado, así es, su bolilla igual, su bolilla tiene que pegarle en los lomos, acá atrás, ¿sí? Obviamente es un concurso de belleza, pues tiene que ir limpio, ahorita el animalito está sucio, no está viendo exposiciones, yo no lo estoy bañando. Pero hay que darle su buena bañadita, le vamos este a dar gallito, su... ¿Cómo qué edad tiene? Este gallito tiene 1 año y medio. Le vamos a dar su lavada en las patitas, toda la pluma, como les comenté, con el champú de caballo y le agrega un poquito de insecticida. ¿Sí? Le pueden tallar su carita para que quede rojita, natural. También un buen descrestado cuenta, ¿no? Sí, es una buena descrestada. No bordos abajo, no bordos arriba. El piquito, a todos los animalitos les crece el pico, pues se le da una cortadita, una limadita a las uñas. Pura belleza. Pero sí es bien importante estarles dando trabajo. Ahí como ven, pues el gallito no es nada relajo. Y pues así está el asunto con los animalitos, miren. Véanlos al agarrarlo. La verdad que pues llevan un proceso un poquito de, sí tienen algo de dedicación, pero se les da buena vida. No llevan mala vida a los animalitos, ni se les meten buenos alimentos, se les meten buenas vitaminas, cuidados, sus bañaditas, su spa, todo. Sus masajes y todo eso. Masajes, vean. No sé qué más preguntas te hayan hecho. De la selección, ¿qué es lo que tú te enfocas en la selección para un pollo de exposición? La selección, bueno, la selección, hay pollos que son muy prematuros a ver que se van a poner buenos. Están muy chicos y ya cuentan con vaquerillas, pero un ejemplar nunca va a cambiar en sus características genéticas. Si un pollo desde chiquito tiene bonita cabeza, no se va a hacer cabezón. Va a permanecer con su cabeza chiquita, sus ojos bien redonditos. También los ojos no van a cambiar a menos de que haya un factor externo. Por ejemplo, una viruela, coriza, demás situaciones que puedan cambiar sus ojos. Las patas igual, las patas cortitas, delgaditas, que ya tengan su color. La gente, dice el peje, la gente sabia, la gente ya no es tonta al comprar. Rápidamente se distingue cuál es un animal con calidad y cuál no, cuál animal se va a poner mejor. Aún así tengas una línea muy chingona, siempre va a haber animalitos que salen más malos. Es como los dedos de la mano, los hermanos, que dice la gente, no todos son iguales, pero sí se va a notar. Este pollo es un pollo de 4 meses. Si fijan, ya tiene muy marcadas sus vaquerillas, ya tiene muy bien marcados sus escudos. Aquí están saliendo ya sus ganchitos. A pesar de ser pollo, sus capitanas sobresalen bastante de las otras 6. ¿Sí? Obviamente esta es cola de pollo, esto lo va a tirar, pero ya notamos que también trae un buen color de golilla, que es un animal vigoroso. Y pues eso es lo que vamos detectando. Desde muy chico sí se nota. A veces la gente dice que no puede seleccionar un animalito. Sí hay animales que cambian bastante, muy raros, pero sí desde chicos sí alcanzas a detectar qué animalitos van a estar más buenos para exponer. Porque no todos los animales salen buenos para exponer. Puede haber un gallito patita media que es un buen semental, es una buena mascota, pero no está dentro de los estándares. No significa que sea un animalito malo. Sigue siendo un buen animalito y no hay por qué desprestigiarlo. Ojo, patita media, no gigantones. También gigantones también salen, ¿por qué no? Pero eso es parte de lo que tiene que ir eliminando uno, pues para ir perfeccionando la raza. De lo contrario, pues no vamos a llegar a nada. Y pues ya cambiando el tema de esto, en alimentación desde pollo hasta... Alimentación desde pollo, pues si se fijan, como les comentaba, allá en el cuartito de la pollada,
Me gusta a mí meterles un preiniciador, así cuando están chiquitos. Yo uso el preiniciador de Nutec, es muy buen preiniciador, trae coxidiostato, muy buenos minerales. Eso se los doy aproximadamente hasta el mes. Después de ahí ya nada más doy un iniciador que tenga buena cantidad de proteína. Hasta la etapa que ya los meto aquí a la cuida. Ya aquí ya les meto un poquito más de grano. El grano pues ya lo complemento yo con minerales, porque siempre el grano, aun así sea, traiga sus pellets, siempre viene un poquito más bajo de minerales. Si me preguntan qué minerales, es el Magnofoscal de Bayer. Me gusta echárselos ahí al alimento. Le agrego poquito aceite para que se pegue. Y ya, ese es su alimento. Esa alimentación ya se la doy hasta que están adultos, a menos de que los pase a ser reproductores, que ya para reproductores, pues ya hay quienes usan ponedora, hay quienes usan reproductora, pues ya es decisión de cada quien. Y como les comentaba, pues lo que puedas localizar, la mayoría de los alimentos son buenos. Entonces no hay como para hacer distinción de uno u otro. Pues está. Pues yo creo que ya ahí respondimos la mayoría de las preguntas. Y pues espero les guste el video. Vitaminas, van a preguntar qué vitaminas les pones. Ok, inyectadas, me gusta ponerle la 5500. En el agua, el VitaFort. El VitaFort viene muy completo. Hay distintas etapas de VitaFort. Hay pelecha, hay reproducción y el VitaFort A. El carocen también es muy buena vitamina. Hay que estarles poniendo aminoácidos. También, ahorita en el calor siempre bajan un poquito más por la deshidratación del calor, entonces hay que complementarlos ahí con eso, con sus buenas vitaminas. Como les decía, cualquier vitamina es buena, pero hasta la más corriente pues, pero metiéndoselas, porque un animalito nada más así por nomás, no. Y si se van a fijar, la comida la tienen no racionada, ellos tienen el alimento a libre acceso. Ha habido personas que me preguntan que si tienen que quitarles el alimento a los animalitos para que se queden chiquitos. No, jamás. Nada más van a ser animales deformes, no van a ser buenos para reproducir. Y no se trata también de vender un animalito por venderlo. También hay que vender un animalito que a las demás personas, que gastó su lana, su esfuerzo para pagarlo y todo, pues que también tenga un animalito que le sirva, ¿no? No nada más por tener la mascota, sino que también pueda sacarle provecho a eso que con tanto esfuerzo compró, pues. Así es. ¿Ah? Y pues ya sería todo aquí con muchas gracias Navarro. Al amigo Ponchito, y cualquier cosa pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Facebook como Jaime Navarro. Hayan pues haya aportado algo para ustedes, y si no pues también. Ya está Navarro, pues muchas gracias. Ánimo. Espero les guste el video, suscríbanse y ya saben que aquí estamos.